Bueno, vamos a hacer un paréntesis en el maratón del Battle Arenas. Battle, no, Battle. Bueno, qué leche, me da lo mismo. Se escribe Battle, pues Battle. Lo bueno que tiene el español, que escribimos y leemos pues como Dios manda. Bueno. Bobadas aparte, ¿vale? Venga, vamos aquí a recuperar el Monkey City. Pero vamos, es un Kit Kat, ¿vale? Un paréntesis, pero vamos, solo durante el día de hoy, ¿vale? Porque tengo muchas partidas del Battle Arenas, ¿vale? Entonces, bueno, pues las tengo que poner, claro. Las tengo que poner. Bueno, vamos a ver por qué he quedado que voy a saludar a nuestro amigo Ociel Villegas. Bueno, Ociel, ya has visto que sí que me he acordado, ¿vale? Te mando desde aquí un cordial saludo, ¿vale? Es uno de los suscriptores. Y bueno, pues oye, que te vaya muy bien y que sigas mucho tiempo con nosotros, ¿vale? Que ya sabes que estamos aquí para divertirnos. Bueno, estamos en la ronda 6 de 18. Ya sabéis que a partir de ahora, en cualquier momento que me maten, le voy a dar continuo. ¿Vale? Sí, porque no estoy dispuesto a tener que empezar otra vez desde el principio. Me parece una tontería. ¿Vale? Y oye, hay algunas misiones pues que son un poquito chungas. Son un poquito chungas. Que sin darte cuenta, pues en fin, van. Mira, ahora han venido a toda pastilla, ¿vale? Las regeneradoras, y oye, en un momento dado eso, vamos, te puedes meter y te puedes matar sin ningún problema. Pero sin ningún problema. Imagínate que son 18 rondas y estás ya en la 17. Pues es que me parece una tontería volver a empezar otra vez, joder, y pasarlas. Entonces, bueno, para eso está el continuo. Mira, 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 mira. Bueno, no. Eran metálicas regeneradoras. Menos mal que no eran camufladas también, porque ya solo le faltaba eso. Bueno, aquí vienen más metálicas. Bueno, vienen hasta cerámicas. Hasta cerámicas venían. Bueno. Ronda 13 de 18. Que lo bueno que tiene también el continuo este es que te dan dinero para que puedas comprar cosas que pues que te vienen muy bien, que te vienen muy bien. Entonces, bueno, pues eso. Sí, sobre todo cuando te mata. Mira, ahora. Bueno. O sea, imposible. Eso es imposible de todo punto. O sea, fijaos que le he dado aquí el que echa pegamento. Le he dado para que sea súper corrosivo y no tarde nada en matarlas. Pero aún así todo van y me matan otra vez. Dios mío. Es que las regeneradoras estas son de lo que no hay. De lo que no hay. Bueno, vamos a ver ahora si hay más suerte. Si hay más suerte, le voy a poner despacio. ¿Ves? Pero si es que todas son las puñeteras cebras.
Son las puñeteras cebras. Es que se dividen y es que vamos, es la bomba. Mira, 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 otra vez, otra vez, otra vez. No, menos mal. Menos mal. Bueno, me decía un suscriptor Naxbot, nuestro querido amigo Naxbot, que ¿por qué decía tanto machote? Pues es que vamos, me he dado cuenta yo de que decía machote, pero vamos, que machote es una expresión como decir tío, macho, colega, o sea. Entonces, bueno, sí, nuestro amigo Naxbot Hernández. Bueno, aquí en España se estila a decir machote, vamos, yo por lo menos sí. Y es eso, para decir pues colega, tío, ya, no, ninguna otra cosa, ni intentar, ni despectivo, ni nada de nada, ya. Nada, machote, pues vale, o sea, es que, vamos, me ha parecido de lo más normal siempre. Bueno, vamos a ver, bueno, este cacho building que hemos puesto, vaya cacho edificio, de estos que ocupan cuatro parcelas. Bueno, ya estamos otro día, cogemos los platanitos, este edificio que se ha hecho, y bueno, aunque no tenemos, no vamos a gastar 22 globitos y vamos a jugar al territorio este. Joder, hasta la ronda 22. Uf. Hasta la ronda 22, ahí en nada. Tenemos que llegar hasta la 23 o más. La verdad que es que esto de los territorios, yo es que todavía no acabo de ver muy bien para qué sirve, ¿eh? Que no sé si luego puedes ir a ellos o... Oye, si alguien lo sabe, pues por favor que nos lo diga a todos, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Bueno, quería dar las gracias también a Kevin Ronaldo, que me ha dado una explicación, oye, que puede ser más o menos correcta de lo del rayo de los globos, ¿vale? Y que dice que parece que resisten más. Bueno, yo la verdad que lo uso y me imagino que algo harán, lo que no sé muy bien qué harán. Pero vamos, está claro que algo tienen que hacer. Bueno, ya estamos aquí en la ronda 8. Ya estamos en la ronda 8. Y ella no quería oigar. Ah, y también darle las gracias a nuestro amigo Ociel Villegas porque me ha dado, bueno, una explicación que yo creo que puede ser correcta de la ulti del submarino, que a veces no destruye al cepelín verde. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos globos o muchas historias y al final pues se pierde un poquito ahí en lontananza, ¿vale? Sí, puede ser correcto. Puede ser correcto. Lo que pasa que es una faena, porque si te dicen en las instrucciones
que destruye al cepelín de mayor tamaño, incluso al verde, pues es que lo tendría que hacer, porque si no estás tú todo confiado de que lo va a destruir y te encuentras, claro, con que no lo destruye y te deja con el culo al aire. Entonces son de las típicas cosas, joder, que es una faena. Que es una faena que no lo haga. Que ya te digo, que estás tú todo confiado de que lo va a hacer. Y al final, claro, es que no lo hace. Bueno, vamos a poner aquí, estamos poniendo todos los monillos. Pues, ¿para qué? Para aquí al lado de la aldea, pues para que cuesten menos dinero. Y bueno, pues ya sabéis, el objetivo es ponerla útil. Lo que pasa que es mucho dinero. Es mucho dinero lo que cuesta. Y no sé yo si me va a dar tiempo a poner la ulti antes de que empiecen a salir los zeppelines. Hombre, por lo menos los azules. Bueno, vamos a intentar poner también ahí un cañón antiglobos. Pero claro, es que también van a salir zeppelines. Es que. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 cómo lo veo de mal, cómo lo veo de mal. Uy, se acabó. Se acabó. Y no hemos conseguido el territorio porque no hemos llegado a la ronda 23. Pues vaya faena, vaya faena. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. La vida es dura. Bueno, se han hecho ya un par de edificios. Bueno, leche. Vamos a jugarnos aquí una una misión con cepelines, una misión de agua. Ay. Una misión de agua con cepelines azules. Bueno, mira, nos ayudamos del dinerito este que cae, de otra caja de dinerito que nos ha caído también. Por lo menos algo, algo es algo, algo nos ayudará. Algo nos ayudará. Bueno, teniendo además aquí a los submarinos atómicos, esto va a ir, pero vamos, como una seda. Mira, otro. Otro submarinito que ponemos ahí. Bueno, y vamos a ir poniendo así más monillos, pero más monillos más que nada para que los submarinos tiren a las camufladas, ¿vale? Ya que a las metálicas pues no le pueden disparar porque no tenemos aquí nada así que dispare metálicas, salvo el francotirador. Lo que pasa que en el caso del francotirador yo no sé cómo funcionan aquí los submarinos con él. No lo sé. Entonces, bueno, pues ponemos un barquito. Mira, este barquito además sí tira las metálicas. Con lo cual, bueno, pues parece ya que los submarinos iban a disparar a las metálicas. Además, ya les tenemos puesto submarinos balísticos, que esos sí sabemos ya que disparan a las metálicas, ¿eh? Estos sí. Bueno, y ahora el tema, pues es que dentro de nada nos van a empezar a salir ya los cepelines. Mira, mira, si antes hablo. Si antes hablo. Bueno, la que viene aquí. Bien, ah, está. Está chupado. Oye, solo nos quedan 40 vidas. Solo nos quedan 40 vidas. Pero bueno, al final nos han quitado alguna vida, pero la hemos pasado. Bueno, chicos, pues yo creo que esto va a ser todo por hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.